Hola chicos, yo soy Zoco y yo soy EKV y esto es Zeta Productions. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Zeta Productions. Aquí EKV en un nuevo tutorial sobre cómo instalar el emulador de Game Boy en cualquier móvil Android. Lo primero que tendremos que hacer será descargar la aplicación My Boy. Esta tiene una versión gratuita y otra de pago. Yo os dejaré aquí abajo un link donde podréis descargar la aplicación full gratuitamente. Entraremos en esta página. Una vez dentro de esta página, nos iremos a descargar la última versión del emulador. E introduciremos las letras que nos salen aquí para poder descargarla. Cuando descarguemos la aplicación la instalaremos en el móvil de esta manera. Primero deberemos activar en ajustes fuentes desconocidas. Y después instalar la aplicación como cualquier otra. Una vez instalada abriremos la aplicación. Aquí nos saldrán una serie de ficheros, que son los de nuestra memoria del teléfono. Para descargar los juegos, que se llamarán ROMs, solo tendremos que ir a la página que os dejo aquí debajo y buscar el juego que queráis. Entonces, lo descargaremos. Una vez entremos en esta página, buscaremos el juego que queremos descargar. Yo, por ejemplo, le doy al verde hoja. Bajaremos abajo y le daremos a ROM de la transferencia directa. Aquí volveremos a bajar y le daremos a transferencia directa. Entonces ya se nos estará descargando el juego. Después crearemos una carpeta en nuestro teléfono donde queramos dejar todos los juegos para no tenerlos perdidos por la memoria de nuestro teléfono. La llamaremos ROMs. Cuando descarguemos cualquier juego, este se nos irá a la carpeta de descargas. Lo buscaremos y lo moveremos a esta nueva carpeta que hemos creado. Una vez tengamos el juego en esta carpeta, iniciaremos nuestro emulador y buscaremos dicha carpeta, la de ROMs. Entonces ya nos saldrán nuestros juegos. Haremos clic en ellos para iniciarlos. Dentro de los juegos podremos acceder al menú. En él podremos cargar nuestras partidas guardadas. También podremos guardar la partida. Este botón nos permitirá acelerar la velocidad del juego por si queremos pasárnoslo antes. Tenemos otra opción de trucos, que se podrá utilizar en algunos juegos, como los de Pokémon. También tendremos un botón de ajustes. Otro para hacer capturas de pantalla y dos más, uno para reiniciar el juego y otra para poder salir del emulador. Después de conocer estas opciones, ya solo tendremos que seguir descargándonos los juegos que más nos gustan y jugarlos en nuestro teléfono. Y esto ha sido todo, un saludo, darle a like si os ha servido, no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y hasta la próxima.